La actitud de Carrie Lam en los últimos días ha cambiado completamente. Cuando empezaron las protestas, en un primer momento se mostró orgullosa públicamente, diciendo que aceptaba las críticas, pero que el proyecto de ley para extraditar a los acusados a China continental seguiría adelante. Varios días después de protestas intensas, hoy pide disculpas de nuevo después de que ayer, en una entrevista, se mostrara públicamente al borde del llanto. Le temblaba la voz al explicar que ya nunca traicionaría a Hong Kong. Lo dicho, hoy pide disculpas una vez más, pero para la sociedad ya las disculpas y las explicaciones llegan demasiado tarde y no son suficientes. Lo que quieren es que dimita, ya que según los manifestantes este proyecto de ley demuestra lo que decían, que Carrie Lam es la marioneta del gobierno chino, alguien que no puede defender la autonomía que tanto valoran los hongkoneses. Ahora puede que incluso, a pesar de que la presión de la sociedad es muy grande, ella puede que, aunque lo quisiera, no pudiera dimitir, tal vez por la presión que recibe también por parte del gobierno chino. Y es que Pekín ya dijo que apoyaría a Carrie Lam y que no dimitiría. Lo dicho, parece que la jefa del gobierno de Hong Kong está entre la espada y la pared.